Sindicato de Enseñanza de CGT denuncia la falta de legitimidad de la Administración de la Comunidad de Madrid para ceder suelo público a empresas privadas. No cuenta con autorización para esta acción, por mucho que las urnas le den la mayoría. No se puede permitir la donación de bienes públicos y colectivos que son necesarios para el uso de la población madrileña de Hortaleza y Vallecas. Desde tiempos de Esperanza Aguirre, la pionera privatizadora, Madrid ha vivido la progresiva pérdida de plazas públicas en enseñanza, favoreciendo, por el contrario, la creación de centros privados concertados con el falso objetivo de promover la libertad de elección. Lo que se consigue con ello en estos barrios es que el alumnado no tenga acceso a las plazas en centros educativos públicos porque no se crean más que centros concertados privados, lo que en la práctica limita la elección a estos centros. El Sindicato de Enseñanza de Madrid, de CGT, quiere dejar constancia de la colocación de la primera piedra en este solar, quedando inaugurado un centro educativo público con el nombre de Maestra Justa Freire, como desagravio a su memoria por el robo de su calle y la entrega al militar fascista Millán Astrain, por la defensa de lo público y común, ni un metro de suelo público para la privada. La escuela pública no se vende, se defiende. Procedemos a colocar la primera piedra del Colegio Público Justa Freire, en desagravio a la memoria de la maestra republicana. Por lo tanto, ya no se puede construir aquí ningún colegio concertado ni privado. Estamos en el solar que la comunidad va a ceder para construir un colegio concertado. En el suelo municipal que le ha cedido a la comunidad para construir dotación educativa. En principio podrían haber levantado aquí algo público, pero como siempre la Comunidad de Madrid elige hacer algo para la empresa privada. Justa Freire es una maestra de la época de la República. Y queremos hacer honor a su memoria con este centro público que es muy necesario en barrios como este. Bueno, estamos en el ensanche de Vallecas, que ya tiene muchos centros concertados, pero tiene mucha falta de suelo público. La idea de venir aquí hoy a poner la primera piedra es reclamar este suelo. Como ya está puesta la primera piedra para un centro público, este suelo ya no puede ser utilizado para poner un centro concertado y animamos a la gente a que pueda hacer lo mismo, por ejemplo, en el otro solar que están cediendo en el barrio de Hortaleza. El problema que hay en los últimos años es que en todas las zonas nuevas no se está construyendo centros públicos, solo se están construyendo privados y concertados. Luego utilizan eso para decir que las familias solo reclaman concertada, cuando en realidad es que es la única opción que les deja la Comunidad de Madrid. Llama mucho la atención en la Comunidad de Madrid, en Madrid capital, que habiendo un 60% de privada concertada, todavía se sigan concediendo suelo público a la privada concertada. En la zona de Vallecas, que es donde estamos ahora mismo, hay un montón de instalaciones, colegios, institutos públicos que necesitan ser remozados, ser rehabilitados, ser reformados, necesitan más espacio y que no se ha concedido. Es un mensaje muy claro, el dinero público es para lo público.